El avance yihadista en el norte de Irak ha ocupado buena parte de la reunión informal entre los ministros de Exteriores de la Unión Europea y la Liga Árabe en Atenas. Tras pedir al Parlamento que decretara el estado de emergencia, el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, reclamó a las dos organizaciones que asumieran sus responsabilidades y ayudaran a su país. Una petición que por ahora solo ha recibido la respuesta de palabras bien intencionadas. El mundo árabe se encuentra en un momento muy difícil y Europa tiene el deber de ayudar en la reconstrucción de los países árabes y de crear un clima de seguridad, estabilidad y paz, así como de facilitar la prosperidad de toda la gente. En un comunicado conjunto, la UE y la Liga Árabe han pedido al gobierno de Irak y al autónomo del Kurdistán iraquí que unan sus fuerzas para combatir a los grupos rebeldes. El aspecto económico es fundamental, pero no debemos olvidar las cuestiones relacionadas con la tolerancia y la lucha contra los extremismos, decía el ministro de Exteriores marroquí. Los iraquíes seguramente esperaban de la cumbre de Atenas algo más tangible que palabras de consuelo y apoyo. Pero un asunto tan frágil y complicado es difícil de analizar en una reunión en la que en apenas unas horas debe discutirse el conjunto de las relaciones entre la Unión Europea y el mundo árabe.